Bien, amigos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Iniciamos una nueva semana. Hoy, lunes 24 de mayo del año 2021, continuamos con más transmisiones, con más transmisiones, con más cursos, con más conocimientos. Ya en pantalla estamos apreciando el curso que vamos a llevar a cabo. Es costos y presupuestos en carreteras, ¿no? Ahí está, mientras ya apreciamos también que el ingeniero Jean-Pierre ya acaba de ingresar, entonces les pedimos que vayan compartiendo también la transmisión, ¿ya? Compartan la transmisión para que podamos llegar a más personas también. Bien, entonces, ahí está, gracias a la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional y ahora también en alianza con SCAE Perú. Y vamos a llevar a cabo el curso de costos y presupuestos en carreteras. Costos y presupuestos en carreteras. Hoy tenemos, como es de costumbre, doble transmisión, ¿no? Iniciamos con el primer curso que estamos apreciando en pantalla. Y luego, ¿no? A partir de las 9 también están cordialmente invitados para el curso de prevencionista Soma. Ya a partir de las 9 también cordialmente invitados. Bien. Entonces, hoy estaremos hasta las 8:45, ya aproximadamente hasta las 8:45 con el desarrollo del curso que estamos apreciando en pantalla, costos y presupuestos en carreteras, con el ingeniero Jean-Pierre Moscoso Blanco, ¿no? Especialista en temas de carreteras, de obras, que el día de hoy nos va a seguir compartiendo información valiosa. Los que están comentando ya a través del Facebook, por favor, escriban también desde qué departamento nos visitan o en su defecto la ciudad también para los saludos correspondientes. Ya ahí está Jonathan, Joseph dice desde Juliaca. Genial, Jonathan. Bien, sigan compartiendo, por favor. Los que están en Zoom también, no se olviden, estaremos habilitando en la parte final, los últimos 10 minutos aproximadamente, la ronda de preguntas. Ya vamos a habilitar en ese momento el chat para que ustedes puedan ingresar sus preguntas, inquietudes, así que atentos, por favor. Ya ahí está. Desde Yurimaguas también nos menciona, Wilfredo también ahí está, desde, ¿no? Diferente transmisión. Bien. En la parte inferior, tienen ustedes el número de WhatsApp. Si es que estás llegando por primera vez aquí a ENCAP, la Escuela Nacional, te comentamos que el curso también es certificable, es decir, vas a poder certificarte. Ya ahí está. ¿Cuál es el procedimiento? ¿A dónde tienes que comunicarte? Al 951-4288-84 para que puedas certificarte en el curso de costos y presupuestos en carreteras del día de hoy. La certificación, te adelanto, está disponible en dos opciones, en la modalidad digital y la opción número dos, en la modalidad en físico, el cual se viene enviando por encomienda hasta tu ciudad. Ya los que están en Chimbote, en Lima, Moquegua, Cusco, Sullana, Huánuco, Yurimaguas, ahí está, ¿no? Están encomendando de Cusco también, Alex Quispe, desde Junín también, ¿ya? Entonces, puedes optar también por la certificación en físico o en su defecto por la certificación en la modalidad digital. En ambos te vamos a enviar también los materiales junto con tu certificado, ¿ya? Entonces, indicarte que en la certificación también vienen saliendo los convenios que nos preguntan. Tenemos convenios a nivel nacional e internacional con la Universidad Internacional de La Rioja. Así que esos convenios también figuran en tu documento para que puedas presentarte a las múltiples convocatorias, ¿ya? Así que ahí tienes toda la información a través del WhatsApp, mientras van ingresando más participantes aquí en Zoom y también los que están conectados vía Facebook, compartan también la transmisión, ¿ya? Bien, entonces, ya saben, hoy hasta las 8:45, ahí tienen el número de la certificación y debajo también tienen el número de la, perdón, el nombre de la página web, encap.edu.pe, ¿no? Donde puedes consultar en cualquier momento los otros cursos que venimos dictando, ¿ya? Ahí tienes el temario, también toda la información en la página web. Bien, Chimbote, Lima, saludos desde Junín, también nos comentan Cristian Raqui. Vamos a darle la bienvenida al ingeniero Jean-Pierre para que nos pueda comentar cómo es, pues, aquí de costumbre, ¿no? Una introducción del tema para quienes también está dirigido el curso, porque a veces nos preguntan, ¿no? Yo que soy estudiante, ¿puedo capacitarme? Por supuesto que sí, el curso es para el público en general, ¿no? Así que tienes la oportunidad de seguir capacitándote. Estimado Jean, muy buenas noches. Ya conectados contigo, coméntanos, por favor, en esta sesión. Ya en el tema de carreteras, continuando, ¿no? Cada semana contigo, coméntanos una introducción del tema, por favor.
Bien, buenas noches con todos, buenas noches a ENCAP y a SCAE por hacer posible esta invitación que me honra siempre en coordinación para poder llevar la actualización y, bueno, contribuir a la buena performance de los profesionales y los educandos en materia de vialidad. Esta oportunidad vamos a hacer el curso de costos y presupuestos en carreteras, que viene, tiene a bien poder orientar, también enfocar a todos los profesionales y los que están involucrados en el tema de presupuestos, ¿no? Los presupuestos en el marco, ¿no?, de los gastos corrientes, gastos de inversión, gastos públicos, gastos de empresas. El sector privado también genera sus propios gastos, el tema de las utilidades, los costos, cómo es el jornal, cómo se paga en el tema de las carreteras, las maquinarias, las horas máquina, los mantenimientos de carreteras, por ejemplo, cómo se hace para pagar los mantenimientos rutinarios, periódicos, los caminos que se presentan en este caso, las carreteras del Perú, ¿no? Eso es lo que en marco contextual el día de hoy vamos a realizar este curso. Bueno, y estoy a cualquier indicación, cualquier consulta vamos a poderla antes de unos 10, 15 minutitos antes que cierre el curso, vamos a indicar para que puedan absolver sus dudas que siempre las hay, ¿no? Para eso es este curso, para aprender y despejar algunas dudas que se tienen sobre el tema de costos, en el caso de hoy, presupuestos en carretera. Bueno, estoy gracias, a la orden y a la indicación para iniciar. Ya mismo aquí te habilitamos la opción para que puedas ya compartir. Ahí está. Mientras vamos saludando también a los que se van conectando desde Tarapoto, también Michael Jorwin y Christopher Copper, dice, ¿no? Desde Bolivia también, nuestros amigos de Bolivia también. En breve, a los que están por Facebook, les vamos a facilitar el acceso a Zoom. Ya en los comentarios se va a estar publicando para que también puedan ingresar por cualquiera de las dos plataformas. Bien, ya entonces el escenario es todo tuyo. Sí, muchas gracias a ENCAP y con alianza de SCAE, la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional, ¿no?, les ofrece en esta noche el curso, ¿no?, Costos y Presupuestos en Carretera. Bien, el que les habla es el ingeniero Jean-Pierre Moscoso, como ya lo indica ENCAP. En esta oportunidad, ¿no?, vengo dictando ya bastante tiempo en diversos centros de capacitación. Soy ingeniero civil egresado y titulado y colegiado. Soy egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Soy especialista en administración de contratos de Provías Nacional en la sede central acá en Lima. Soy egresado de la maestría en gerencia pública por la Universidad Continental con sede en Lima. Y también dicto varios cursos como diseño de pavimentos modernos, caminos y carreteras, etcétera, ¿no? Costos y presupuestos en carreteras, justamente lo que vamos a tocar el día de hoy. Un poquito de la expertise para que sepan sobre qué suelo estamos pisando, ¿no? Para que sepan quién les va a dar la inducción a esta oportunidad. He sido jefe de la unidad zonal Ayacucho de Provías Nacional, he sido jefe zonal de la unidad San Martín y jefe de la unidad zonal Huancavelica, ¿no?, de Provías Nacional. Entonces, estas consideraciones, ¿no?, me ayudan a bien tener un poquito de expertise, ¿no?, en torno al tema vial, ¿no? Al tema vial. No solamente en el tema de gestión, sino en el tema también he sido supervisor, he sido residente, jefe de supervisión, asistente residente de supervisión en carreteras. Y bueno, me he formado, ¿no?, desde mi carrera, una carrera ya, un perfil en el tema vial, ¿no? Entonces, en el tema de los costos, ¿no?, es muy importante considerar para hacer grandes, grandes inversiones, como por ejemplo estos puentes, ¿no? Los puentes, las obras de arte, y las obras de drenaje que están dentro de las carreteras, ¿no? Hay que conocer los presupuestos, no solamente por contrata, sino también por administración directa. Es un poquito, a ver si nos alcanza el tiempo, vamos a incidir, ¿no? Bien, en carreteras, ¿ya?
no podemos vivir, no podemos hacer presupuestos sin dejar de lado los costos. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos tener solamente costos haciendo un estudio de mercado, haciendo una cotización. ¿Cuánto me cuesta el galón de asfalto? ¿Cuánto me cuesta el cilindro de asfalto? ¿Cuánto me cuesta el cemento asfáltico? ¿Cuánto me cuesta la unidad de alcantarilla, la TEM, tubería metálica corrugada? ¿Cuánto me cuesta la bolsa de cemento, etcétera, ¿no? Para reparaciones de alcantarilla tipo marco, de concreto, ¿no? Badenes. ¿Cuánto me cuesta el metro cúbico de gravilla? Por ejemplo, ¿no? 65, 70 soles, ¿no? Más IGB de repente, ¿no? Gravilla, de gravilla. ¿No? Y eso solamente termina y se resume, o sea, reduce en la palabra costo, ¿ya? La palabra costos. Pero cuando yo tengo el tenor de que tengo que sacar un presupuesto. Esos costos que yo hago mi SPOM, mi estudio de mercado, mi cotización, tengo que multiplicarlo por un metrado. Y allí ya se convierte en un presupuesto. O sea, prácticamente el costo está dentro del presupuesto. ¿Por qué? Porque al final el costo por el metrado me sale un presupuesto. Un presupuesto final, ¿no? Porque es el costo parcial. La sumatoria de costos parciales me sale el costo directo. Eso lo vamos a ver. El costo y presupuesto son dos términos estrechamente vinculados, ¿no? Dado que, ahí bien claro nos dice, ¿no? No puede haber presupuesto sin costo, ¿no? Ya que estos últimos son la estructura del presupuesto. Y un costo por sí solo debe ser aplicado a una cantidad o metrado para poder constituir, en este caso, un presupuesto. O sea, por ejemplo, en carreteras, ustedes saben que el ministerio más grande del Estado es el Ministerio de Transportes. ¿Por qué dirán ustedes, no? ¿Por qué genera un presupuesto mayor de inversión, no? Tú tienes, por ejemplo, ¿no? Tú pagas en un kilómetro de carretera, pagas aproximadamente $1,000,000. $1,000,000 por kilómetro. Imagínate cuántos kilómetros de carretera pues, se tienen que construir, ¿no? Entonces tú dices, ¿no? O sea, los presupuestos de las obras viales, ¿no? Peor si es del gobierno central, ¿no? Por ejemplo, acá Provías Nacional maneja un presupuesto, pues, miles de millones de soles, ¿no? Entonces, el año pasado nomás en mantenimientos, ojo, mantenimientos viales, ¿no? Y el año pasado se dio casi 3.700 millones de soles en el plan Arranca Perú, recuerda, ¿no? El decreto de urgencia 070-2020. En ese decreto de urgencia se consideraron grandes mantenimientos, ¿no? De caminos vecinales y caminos nacionales que hasta este año está en boga, ¿no? Esos caminos vecinales, caminos nacionales, se han considerado dentro del parámetro, ¿no? Dentro del contexto de lo que viene a ser en este caso, el tema de los costos, ¿no? En carreteras, ¿no? No olvidemos que existe el famoso, los famosos, existen libros, folletos, panfletos, ¿no? De costos y tiempos de carretera, ¿no? Costos y programación de carretera, ¿no? Varios autores, entre ellos los más conocidos, ¿no? Walter Ibáñez, nuestro gran colega, existe otro que también es clásico y característico, Santander, ¿no? Y, por ejemplo, en presupuestos, tenemos a Meléndez, ¿no? Y así, ¿no? Así tenemos a varios autores que nos va a dar matices o luces en el tema vial, ¿no? En el tema vial. Entonces, nosotros tenemos ahí parámetros, ¿no? Ojo, en maquinarias nomás, ¿no? En maquinarias, por eso que es un gran, en explanaciones y movimiento de tierras, es nuestro costo fuerte en carreteras, ¿no? ¿Qué tipo de costos, ya ustedes conocen los costos directos y los costos indirectos, ¿no? Dentro de los costos directos,
Estamos hablando de la mano de obra, equipamiento, herramientas, materiales, materiales, asfalto, por ejemplo, ¿no? El asfalto, el cemento, tenemos ahí también el tema del hormigón, ¿no? La piedra chancada de media, dependiendo, ¿no? Tenemos ahí materiales bituminosos, por ejemplo, ¿no? Polímero, emulsión asfáltica, mano de obra, operario, peón, operario oficial, ¿no? Capataz no está catalogado, ojo, la palabra capataz ya no está catalogado dentro del escalafón, en este caso, de personal, del personal de construcción, el régimen de construcción civil. Esa palabra capataz lo hemos arraigado de otro contexto, no del contexto que es la clasificación laboral de acuerdo al régimen de construcción civil. No está dentro de la palabra capataz, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Entonces, capataz viene pues de los trabajos en zonas rurales. En realidad viene a ser el maestro de obra, ¿no? Eso es un capataz, ¿no? Pero bueno, vamos a darle el enfoque tal y como estamos considerando, ¿no? Respecto al tema del régimen de construcción civil, ¿no? En los costos directos tenemos mano de obra más equipamiento, ¿no? O maquinarias, más herramientas, que es un porcentaje de la mano de obra, más materiales indispensables para la ejecución de algún proceso, en este caso la producción de una carretera, ¿no? Los costos indirectos, ¿no? Estamos hablando de los gastos generales más utilidad. Bien, la estructura del presupuesto, ya dentro de la estructura del presupuesto, nosotros tenemos el presupuesto total, cuánto es el monto total presupuestal, ¿correcto? Y luego tenemos, ¿no?, el flujograma, ¿no? ¿Cómo se organiza o se estructura un presupuesto, ¿no? Tenemos el metrado, ¿ya? El metrado por el costo, el precio unitario, nos da un costo unitario directo, ¿ya? Dependiendo, ¿no? Hay costo de materiales, costo de mano de obra y costo de maquinaria o equipamiento, ¿no? Luego tenemos ahí los gastos generales, ¿no? Los gastos generales, utilidad y los impuestos, ¿no? El impuesto general a la venta, el IGB. Entonces nosotros tenemos ahí, ¿ya? Los gastos generales, ¿no? Tenemos las variables relacionadas con el tiempo de ejecución de la obra, los fijos no relacionados con el tiempo de ejecución. Dentro de los gastos generales, hay gastos generales variables y gastos generales fijos, ¿no? Los variables están relacionados con el tiempo de la ejecución de la obra, vinculados con el tiempo. Y los fijos no están relacionados con el tiempo de ejecución de la carretera, de la construcción de carretera, ¿no? Bien, dentro también de lo que son los costos directos, estamos hablando mano de obra, materiales, equipos y herramientas, ¿correcto? Los costos directos se analizan de cada una de las partidas, ¿no? En las cuales componen la obra, ¿no? Los costos directos vienen a ser el metrado por el costo unitario, ¿no? Eso ya lo sabemos, ya lo sabemos. Por ejemplo, las partidas, ¿no? O son las actividades, por ejemplo, ¿no? En el caso de una carretera, trazo y replanteo, ¿no? Corte en tierra, corte talud, o desquincha y peinado de talud, por ejemplo, ¿no? Entonces es una actividad, ¿no? Eliminación de material. Puede ser también una actividad o una partida compuesta, ¿como cuál? Lo acabo de decir, ¿no? Desquinche y peinado de talud, ¿no? ¿No? Desquinche y peinado de talud, ¿no? Es una actividad compuesta, porque desquinche tú lo conocías como una sola actividad antes, ¿no? Desquinche de talud, peinado de talud. Ahora es desquinche y peinado de talud. Dos actividades en una que se tienen que, en este caso, bueno, hacer su análisis de precios unitarios por cada actividad, ¿no? Su análisis de precio unitario por cada actividad.
Luego también, ¿qué más tenemos ahí? ¿Qué más tenemos ahí? Cuantificamos las partidas, ¿no? Las partidas, los metrados, los tipos de metrados, etcétera, ¿no? Costo es igual al costo unitario, el precio unitario por el mes, el metrado. Igual acá, costo unitario, mano de obra, más materiales, más equipos, y hay que tener en cuenta las herramientas, ¿no? Dentro del costo de la mano de obra, está el costo de hora hombre, lo que gana el obrero más la aportación del empleador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo mides tú, ¿no? El indicador que me mide la mano de obra, ¿no? El costo es por hora hombre, ¿no? La hora hombre, y en maquinarias es la hora máquina, ¿no? En el caso de mano de obra, nosotros calculamos el jornal del día, el jornal básico. Si hay bonificaciones, gratificaciones, asignación o escolaridad, ¿no? Liquidación, además de un seguro social, seguro complementario de trabajo de riesgo, SSTR, aportaciones que son de cargo exclusivo del empleador, ¿no? El régimen laboral de construcción civil, ¿no? Establece tres categorías, ¿no? El régimen de construcción civil dice que existen tres categorías de obreros de construcción civil: operario, oficial y el peón, ¿no? Así también generalmente en los análisis de costos, ¿no? Que nos representa. Así también generalmente en los análisis de costos unitarios se considera la estructura de mano de obra al capataz, ¿no? ¿Ya? Pero, por ejemplo, no está considerado en el régimen laboral de construcción civil, ¿ya? Sin embargo, esta categoría de capataz no está en el régimen de construcción civil, por lo que su costo de hora hombre es variable, ¿no? Por ejemplo, el del capataz viene a ser 1.20 por el costo de la hora hombre del operario, ¿no? En este caso, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, promedio entre 1.10 y 1.20, generalmente, del costo del operario, ¿no? En la mano de obra, por ejemplo, en una carretera, ¿no? Tú tienes las categorías capataz, operario, oficial, peón, ¿no? El costo de la mano de obra tiene que ser la sumatoria de ¿qué rubro? Jornal básico, leyes sociales y bonificaciones, ¿no? Bonificaciones. Ahí está. La categoría de los trabajadores, por ejemplo, si hablamos de capataz, ya, lo cual es, para nosotros es un maestro de obra, el capataz. Lo referente a los capataces, no existe ningún dispositivo, norma o marco normativo que establece su categoría como tal. Pero se puede clasificar de la siguiente forma, ¿no? Capataz tipo A y los capataces tipo B. Los trabajadores que dirigen las cuadrillas óptimas en materia de concreto, los concreteros, encofrados, armaduras, pavimentos, excavaciones con utilización de explosivos y excavaciones especiales, esos son los capataces tipo A. Los capataces tipo B, ¿ya? Los trabajadores que dirigen las cuadrillas óptimas en materia de movimiento de tierras y obras preliminares, ¿no? Movimiento de tierras y obras preliminares, ¿ya? Ese es en el caso de la mano de obra, ¿no? Hay que calcular cuánto es el jornal, todo el tema de sus seguros, el PDT, ¿no? El PDT, ¿no? La planilla y el plan de trabajo, ¿no? Entonces, ese es el tema de el PDT, ¿no? En el tema laboral, ¿no? Igualito vamos a hacer para materiales. En los materiales, ¿no? En la ejecución de una carretera se va a emplear materiales prefabricados, semi-elaborados, o no se emplean en algunas circunstancias, no se emplean la fabricación de, en este caso, de insumos, ¿no? El costo de los materiales necesarios para la construcción de carreteras es de material puesto en obra, ¿no? Puesto en obra e incluye los siguientes rubros, ¿no? Precio del material, ¿no? En el centro de abastecedor, ¿no? Como si fuera de fábrica. Costo del flete, costo del manipuleo, costo del almacenamiento
y las mermas y desperdicios que existen en el material, ¿correcto? En cuanto al equipo, ¿no? En cuanto al equipo, el equipamiento ya o maquinarias, ¿ya? Existe en el alquiler, ¿no? Nosotros, ¿qué incluye el alquiler de una maquinaria? ¿No? ¿Qué incluye? ¿No? El costo de la ejecución, es incidente, ¿no? El costo de la ejecución de la carretera, porque en alquiler de maquinarias es un gasto fuerte también, ¿no? En carretera, ¿no? Digamos, es un porcentaje alto en la construcción o mantenimiento de una vía, de una carretera. Entonces, ahí nosotros tenemos, ¿no? Equipamiento, ¿no? En este caso, el equipo es un elemento muy importante y tiene una gran incidencia en el costo de la ejecución de carreteras, sobre todo en actividades de movimiento de tierra y pavimentos, ¿no? Para calcular el costo de alquiler horario de los equipos, tenemos que tener en cuenta dos cosas, el costo de posesión y el costo de operación, ¿no? El costo de posesión incluye capital, ¿no? Intereses, depreciaciones, obligaciones tributarias, los seguros, ¿no? Hay un, por ejemplo, en Provías Nacional, hay un área que se llama, bueno, todas las áreas, entiendo yo, la gran mayoría, o lo conocen con este nombre, que se llama patrimonio, ¿no? Las maquinarias propias o netas de Provías de la entidad, lógicamente, están aseguradas, tienen que tener un seguro, ¿no? Tienen que tener una descripción, ¿no? De en cuanto el tema de costos, ¿no? Los alquileres, por ejemplo, se manejan dentro de los ratios, ¿no? Alquileres de maquinarias, ¿no? Eso también se tiene que tener en consideración. Costo de posesión, incluye capital, depreciación, cómo se deprecia o se devalúa cada cierto periodo, ¿no? En este caso, obligaciones tributarias y, bueno, los seguros, ¿no? En este caso, los seguros, en este caso, tiene que, bueno, priorizarse el costo de posesión de un alquiler. Por ejemplo, ¿no? Dentro de un alquiler, por ejemplo, de un cargador frontal, te lo están alquilando a, vamos a suponer, a 160 soles la hora máquina. Oye, pero de ahí ya debe estar incluido en esos 150 soles, porque el IGB es aparte, ¿no? Más IGB. En este caso, en esos 150 soles debe estar incluido siquiera una parte del costo de posesión, que son los seguros, las obligaciones tributarias, el tema administrativo. El tema administrativo enmarca el costo de posesión y al costo de operación. Costo de operación también está dentro de lo que es la hora máquina, ¿no? Por eso se considera siempre depreciación, costo de posesión más costo de operación, para que me salga un total, en este caso, en promedio, el alquiler de moto, rodillo, cisterna, ton pool, ¿no? Cargador, retroexcavadora, etcétera, ¿no? Y luego las herramientas, que es un porcentaje de la mano de obra, ¿no? En este caso, desde un inicio, siempre por lo general se utiliza 3%, ¿no? 3 a 5%. Generalmente el promedio, entre 1 a 5% es el 3%, ¿no? Los costos indirectos vienen a ser la sumatoria de los gastos técnicos administrativos necesarios para la correcta o el correcto uso en la obra, ¿correcto? Nosotros tenemos los costos indirectos, ¿ya? Así como tenemos costos directos, ¿ya? Tenemos costos indirectos, ¿no? Costos indirectos porque se paga un residente vial, ¿no? Se paga un administrador, tienes asistentes técnicos y auxiliares de campo y de oficina, ¿no? Vamos a suponer, bueno, la idea no es ponerlo, pero la necesidad lo requiere porque Provías es una entidad muy grande, ¿no? Entonces, la consideración del costo indirecto viene a ser, ojo. Existen los famosos costos directos que vienen a ser los costos parciales. Vamos a hacerlo más adelante con un ejemplo. Y los costos indirectos, ¿no? Que prácticamente estamos hablando de los gastos generales más la utilidad, ¿no? Si en el caso es una empresa, un contratista tiene que tener un margen de utilidad más los gastos generales, ¿no? Entonces,
Eso hay que tener en consideración porque existen gastos o costos propios de oficina y propios de la obra, ¿no? Los propios de oficina, alquiler de oficina, personal de oficina, los directivos técnicos administrativos, equipo de oficina, ¿no? Mobiliarios, impresos, ¿no? Papelería, archivería, útiles de escritorio y movilización. Esos son los gastos o precios propios de oficina. Entonces, los gastos propios en este caso de la obra, ¿no? De la obra, gastos diversos, por ejemplo, tienes ahí gastos legales y notariales, los cuadernos, cuaderno de obra, cuaderno de mantenimiento, personal, equipo en serie, varios carteles, ¿no? Entonces ahí también tenemos los gastos. Esto ya está dentro de los costos indirectos, ¿no? Gastos financieros, cartas fianza, depreciaciones. Ahí tenemos, ¿no? Utilidades, gastos en obra, ¿no? Movilización y desmovilización del personal del campamento, ¿no? Del mobiliario, ¿no? Gastos diversos, licitación, los gastos de licitaciones, de gastos legales y notariales para el cuaderno, por ejemplo, de obra o el cuaderno de mantenimiento, ¿no? Cuaderno de mantenimiento. Bien, miren. Yo voy a hacer una descripción, ya, descripción, un poquito matizar, ya siempre es bueno porque ahí tenemos. Un poquito matizar y considerar lo siguiente, ¿no? Todo lo siguiente. Mira, aquí. Mira, nosotros tenemos que tener lo siguiente, el siguiente tenor, ¿no? El siguiente tenor. Acá está. Yo voy a entrar, ojo, a la página de costos, la revista Costos y Presupuestos. Y quiero saber cuántos son los precios. Por ejemplo, yo hoy día estoy en Ancash. ¿No? Pero no sé, no tengo cotizaciones, ¿no? Trabajo para el gobierno regional de GAN, la Dirección Regional de Transportes. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago yo? Tengo que hacer y revisar, ¿no? Si yo estoy de acá desde Lima, estoy haciendo un expedientillo, soy consultor, ya, soy consultor, estoy elaborando un expediente de carreteras, y bueno, en cuanto a los precios no lo sé, porque no los corté, pero sí puedo valerme. Sí puedo valerme de lo que me dice lógico que la revista Costos y Presupuestos, pues te pone como si fuera pues una obra, una carretera, un mantenimiento, pues como si fuera de otro país, de Europa, ¿no? Entonces, siempre van a haber problemas, ¿no? Vicisitudes que siempre tratan de superarse. Entonces, Costos y Presupuestos, la revista, vamos a ponerle la revista. Ahí está. Es con clave, ¿ya? ¿Eh? Para los que quieran suscribir, no estoy promocionando, por si acaso, ¿eh? Muchos me dicen, ingeniero, usted está promociona a, ¿cómo se llama? La revista Costos, ¿no? Bueno, fuera me diera por el marketing, ¿no? Por el cherry, ¿no? Pero bueno, no, es más que todo para el tema de apoyo y ayuda de entendimiento. Entonces, para este curso. Entonces, yo tengo acá, ¿no? Yo tengo ahí, mira, mira lo que voy a hacer, ¿eh? Mira lo que voy a hacer. Yo tengo lo siguiente, ¿ya? Mi código, usuario y contraseña. Tengo el código usuario y contraseña, ¿ya? Usuario y contraseña de lo que, mira, iniciar sesión. Iniciamos sesión porque ya está configurado incluso, está configurado, ¿ya? Está configurado la revista Costos, ¿no? Está cargando, ¿ya? ¿Te diste cuenta? Ahí, cargó, ya, ha cargado, fíjate, acá, revista costos, ahí está, suscríbase, anuncios, suscríbase, hay que suscribirse, ahí está.
Entonces, nosotros tenemos centro de información, datos técnicas, recursos, partidas, ¿no? Ahí está. Centro de información. No, tú entras a la revista cosmológicamente y no, yo he entrado porque soy usuario, tengo mi clave, ¿te das cuenta? ¿No? Tengo mi clave, ¿no? Entonces ahí, yo por ejemplo acá, ¿no? Tengo mi data, publicaciones, ya, aquí por ejemplo, ¿no? Aquí. Estoy dentro, por ejemplo, esta es la revista Costos. Estoy dentro de la revista Costos, ya, dentro de la revista Costos. Y normalmente me da parámetros, ¿no? Para actualizarme. Esa revista me da parámetros para actualizarse. Como también lo puede ser con fines lucrativos, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces ahí, mira, por ejemplo acá, ¿no? Vamos a entrar con una clave, un usuario, ¿no? Un usuario y contraseña, acá lo tengo, para ver cuáles son los costos fresquitos, ¿no? A nivel Perú, de lo que estamos indicando ahí, ¿no? Por ejemplo acá, yo tengo, voy a generar acá, mira, a ver. Ya está. Entonces yo tengo eso de ahí. Tengo esto de aquí. Estoy colocando las claves. Uy, caramba. Tiene que actualizar cada cierto tiempo, ¿no? La data, ¿no? Usuario. Cada cierto tiempo se tiene que actualizar. No, cada cierto tiempo se tiene que actualizar. No, no hay problema porque igual vamos a ingresar, ¿no? A la revista Costos, ¿no? Cierro acá. Nuevamente abro. Fíjate, a ver. La revista. Costos. Ahí está, de frente. Publicaciones digitales, costos. Ahí está. Ahí está. La revista Costos, mayo 2021, abril 2021, fíjate, marzo 2021, o sea, todos los suplementos técnicos que yo tengo de la revista Costos, ¿no? 2021, 2019, fíjate, ¿no? 2020, 2019, o sea, tienes todos los costos aquí, ¿no? Tienes todos los costos ahí. Entonces, ¿tú qué dices? Mayo, veamos la publicación de la revista Costos. Ya, ojo que este es con mi clave, ¿ya? Este es con mi clave, ¿ya? Ah, lógicamente, pues, se comparte, ¿no? No, bueno, mi clave, solamente lo que yo he ingresado, ¿no? Entonces, aquí, mira, ¿qué hacemos? Valor de metro cuadrado de construcción. Por ejemplo, acá, ¿no? Yo tengo, ahí está. Costo directo, estructuras, ahí está, ¿no? 168 soles el metro cuadrado, tipología de losa deportiva, como lo miran. O sea, todo esto me da luces, ¿no? Me da vistas y parámetros, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? Es la revista actual de mayo 2021, a mayo 2021, ¿no? Movimiento de tierras, ¿no? Acá está, ¿no? Losa de concreto de 140, el metrado, y acá yo tengo el precio, ¿no? Más o menos en promedio, ya está. Pintura, ¿vale? Este es demoliciones, remociones, trabajos preliminares, ¿ya?
Igual acá, tanques elevados, losas macizas, vigas, ya este es concreto, ¿no? Concreto, concreto armado, ¿no? Concreto armado. Aquí también, carpintería, cielo raso, este es edificaciones, construcciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, toma corriente, válvula check, etcétera, ¿no? Todo esto me va a dar un parámetro ya más integral, ¿no? Acá voy a ver dónde está lo que es carreteras. Y mira, aquí. Aquí, habilitaciones urbanas, movimiento de tierras, trabajos preliminares, terraplén, relleno compactado terraplén, ¿ya? Corte, eliminación, pistas y medidas. Acá está, su base y base, acá está. Poquito más. Subbase y base, pistas y veredas, ¿no? Pistas, veredas, capa de imprimación, carpeta asfáltica. Por ejemplo, acá, ¿no? Yo tengo material de subbase granular a 15 centímetros de espesor, agregado, producido con equipo, ¿no? Yo tengo ahí, fíjate, los costos, ¿no? Tengo los costos, movimiento de tierra, ¿ya? Movimiento de tierra, ¿a cuánto lo voy a proyectar, ¿no? Precio unitario, ¿ya? Acá está. Acá está. Precio, unidad, precio unitario, ¿ya? Mano de obra, materiales y equipamiento, equipos, ¿no? 10 soles 37, me sale, más IGB, ¿no? El metro cuadrado de su base granular con 10 centímetros de espesor agregado producido con equipo, ¿no? Base o afirmado, acá está, ¿no? 17 soles el metro cuadrado, ¿no? Aproximadamente. Base de 15, 25.30 soles el metro cuadrado. ¿Ya? Esto es oficial, ¿eh? Esto es algo real, ¿no? Capa, riego de liga, ¿no? Cocina asfáltica de 320 galones, 2 soles con 92 el metro cuadrado. Imprimación asfáltica, dosificación, acá está la dosificación de la imprimación. 0.40 galones por metro cuadrado, ¿no? Tanque de 1.800 galones, ¿no? Imprimación asfáltica, 8 soles con 45 metro cuadrado. Ahí está, ¿no? Tenemos esos parámetros. Y luego, acá también, ¿no? Por ejemplo, excavación de maquinarias, jardineles, etcétera, ¿no? Entonces, todo ello, ahí está. Los rellenos, ¿no? Los rellenos, refines, nivelación, rellenos y nivelación de zanjas, ¿no? Por ejemplo, aquí están, ¿no? Los rellenos o terraplenes, ¿no? Igual, fíjate, igual nos vamos por acá, porque esto es de mayo, pintado, pintura, por ejemplo, este es en edificaciones, un poquito ya yendo, materiales de construcción, mano de obra, equipos, ¿no? Por orden alfabético. Y esta parte, esa consideración. Si me permiten unos segundos, por favor.
Entonces, miren, lo que pasa es que cuando el archivo es muy pesado, por ejemplo, yo puedo mover esto de acá, ¿no? He tratado de mover, sino que se me había congelado ahí la pantalla, por ejemplo, ¿no? Ahí. Ahora sí. Ahí, por ejemplo, ¿no? Esto es como yo, si tú estuvieras con el catálogo y la revista de costos, ¿no? A lo que quiero llegar es a esto, porque justo a lo que quiero llegar es a maquinarias, que es el fuerte en carreteras, ¿ya? El fuerte en carreteras. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque mira, yo tengo acá, válvula check, tengo mezcladora de lavadero, mezcladora de llaves, grifería, la grifería, ya acá también, válvulas. Igual acá. Líquido de pavimentación, MC30, ¿no? Un riego de liga. Ya, todo esto, yo voy a tener que indicar, ¿no? Yo voy a tener que indicar, dependiendo de la especialidad, ¿no? Aquí está. Por ejemplo, yo tengo este mortero cemento asfáltico, mortero asfáltico. Aquí, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? Esta es estructura, por ejemplo, bloques de vigas. Y aquí ya tenemos parámetros, ¿no? La remuneración, pero lógicamente ese es en el régimen de construcción civil, pues, ¿no? Porcentaje de deducidos, el jornal, hasta, por ejemplo, ¿no? Tabla de porcentaje de leyes sociales, ¿no? Y base vigente al 1 de enero del 2021, ¿no? Lógicamente acá te está pagando como si fueras, pues, el régimen de construcción civil, de lo que yo digo destrucción civil, ¿no? Todos los años, todos los meses, vamos a tener estos parámetros, ¿no? Estos parámetros. Ahí, por ejemplo, ¿no? Grupo electrógeno, equipamiento menor, por ejemplo, maquinarias. Yo acá, por ejemplo, mira, excavadora sobre oruga, por ejemplo, ¿no? Yo te digo, ¿no? Un cargador, a ver. Un cargador sobre llanta, una excavadora sobre oruga, ¿no? Dependiendo la potencia, aquí está, ¿no? Una excavadora sobre oruga, la 330 HP, que es conocida, ¿no? ¿No? De 2.5 yardas cúbicas. Yo tengo aquí cuánto, aproximadamente. Ya ahí está, el costo posesión, costo horario posesión, costo operación, costo posesión, el peso, la capacidad y la tarifa. ¿Cuánto me están cobrando? ¿Ya? ¿Cuánto me está cobrando en el alquiler? En este caso, ahí está, de la excavadora, en este caso, sobre oruga, acá. ¿Cuánto me está cobrando el alquiler de la excavadora? Aquí, por ejemplo, ¿no? Tengo data, 300 y tanto era, ¿te acuerdas? Aquí. Excavadora sobre oruga, fíjate, 330 HP, tengo 537, imagínate la hora máquina, ¿no? Lógicamente que estos pues son precios pues exorbitantes, acá consideramos todo, ¿no? Todos los costos que no han sido incluidos en tu vida normal. Eso es lo malo un poquito de la revista Costos, que se aleja de la realidad, ¿no? Aquí te está cobrando y hasta el aire que respira, ¿no? Esto es poquito también la desventaja de del tema de esto es en caso donde nos vamos, siempre nos vamos a la revista Costos, porque cuando no tenemos pues un estudio de mercado, no tenemos cotizaciones, nos vamos a algo oficial que es la revista Costos, ¿no? En este caso, tenemos varias ediciones, ¿no? De la revista Costos en todo el Perú, ahí está, ¿no? Está de mayo, de abril, ¿no? De marzo. Fíjate, mira, yo tengo acceso de la revista Costos enero, febrero, diciembre de 2020, 2020, 2019, 2018, etcétera, ¿no? Fíjate, todo el tenor, ¿no? 2017, etcétera. Entonces, a qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar? ¿No? El análisis de costo unitario.
¿no? El tema también de los precios, los análisis de precios unitarios, ¿no? Por ejemplo, las partidas genéricas que intervienen en los trabajos de construcción, mejoramiento y rehabilitación de una carretera, por ejemplo, gastos de inversión, son los más incidentes, ¿no? Los que tienen más presupuesto, obras preliminares, explanaciones, estamos hablando de volúmenes de corte y relleno, pavimentos, obras de arte y drenaje, señalización y otros, ¿no? También el tema de los presupuestos están relacionados también con el tema de las, por administración directa solamente o convenio, vamos a tener gastos generales, por contrata, gastos generales, utilidad y los impuestos, ¿no? Los métodos de programación, tenemos ahí la elaboración de diagrama de barras, método de Gantt, programación, ojo, la idea es no variar la ruta crítica, ¿no? Nosotros tenemos una ruta crítica y la idea es no variar nuestra ruta crítica o alterar nuestra ruta crítica, porque si no tendríamos que hacer, bueno, a prestaciones adicionales, ¿no? O ampliaciones de plazo, ¿no? O algún cambio que me genere un tema de una prestación adicional, un tema de esos, ¿no? La idea es que no se genere un cambio en la ruta o una variación de la ruta. De la ruta crítica. También existen las famosas fórmulas polinómicas, ¿no? Las famosas fórmulas polinómicas que están compuestas a lo mucho en 8 monomios separados, no pueden haber 9 monomios ni 10 monomios, hasta máximo 8 monomios, ya que justamente está relacionado con los índices unificados o los IPCs, ¿no? Índices de precios al consumidor. Ustedes, no sé si se acuerdan, ¿no? En los años mozos de los 80s, de la famosa hiperinflación, ¿no? Inflación. Llegó a tanto que la latita de leche Gloria costaba, pues, no sé, 1.000 millones de intis, ¿no? Entonces, hoy en día ya se ha estandarizado, digamos, está estable la economía. Entonces, el punto es que siempre, ¿no? El costo del valor referencial de un, por ejemplo, asfalto, ¿no? Yo quiero, estoy el área usuaria de la entidad, por ejemplo, Provías, ¿no? Hace su estudio, su término de referencia y sus bases, ¿no? El proceso de selección de una construcción de una carretera con un costo tal para sus insumos. Por ejemplo, en el caso del asfalto, ¿no? El índice unificado del asfalto es el número 13, acuérdate, ¿no? Los índices unificados por las áreas, por las 6 regiones geográficas, ¿no? En este caso, el asfalto no es el mismo costo que en este momento, que de acá a 2 años, o año y medio, ¿no? Puede subir, no sé, un sol 20, o 2 soles, o 3 soles, o 5 soles, ¿no? O como puede bajar también, ¿no? En algún mes. No todos los meses el costo es igual. Por ejemplo, la gravilla, ¿no? La gravilla chancada, ¿no? De media o de 3/4, cuesta 70 soles. Pero de acá al otro año puede costar ya no 70, sino 75, 80 soles. O como puede costar 65 en algún mes, puede bajar, pero repentinamente el mes siguiente puede subir. Puede subir fuerte o puede bajar también fuerte. Eso incide bastante en el reajuste, ¿no? Hay que hacer un reajuste en las fórmulas. Por eso se llama fórmula polinómica. El K es el coeficiente de reajuste, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, este es en los gastos de inversión. Hemos estado haciendo ejemplos de obras. Pero cuando vemos aquí, ya, nosotros vamos a ver algunas consideraciones de mantenimiento, los mantenimientos de carreteras. Por ejemplo, los mantenimientos rutinarios, a ver aquí, vamos a hacer lo siguiente, ya, vamos a colocarle en vista, la vista acá. Vamos a dejarlo pues en 75%, ya. No, vamos a llevarlo en todo caso a 50, a 80. Vamos a llevarlo a 100%.
Ya está. Mira, mira lo que voy a hacer. El mantenimiento rutinario de una vía, de una carretera, ¿ya? Esto es lo que están aquí, ¿ya? Los que están aquí tienen lo siguiente, mira. Tienen las siguientes actividades. Todos los mantenimientos tienen las siguientes actividades. Por ejemplo, esto es en una vía, ¿no? Un ejemplo. Como pongo siempre como ejemplo esto. Cargas de trabajo es el metrado. El metrado en un mantenimiento rutinario, ¿no? De caminos. Fíjate las actividades. Limpieza de calzada, bacheo, desquinche, remoción de derrumbes, cunetas, limpieza de alcantarillas, badenes, limpieza de zanja de coronación, encauzamiento de pequeños cursos de agua, roce o desbroce, conservación de señales, reforestación, vigilancia y control, reparación de muros secos, reparación de pontones y perfilado de la superficie de rodadura sin aporte de material. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos todas las unidades, ¿no? Todas las unidades, ahí está, todas las unidades, ¿ya? Y también tenemos el tema de los tipos de caminos por kilómetro, tipos de caminos por kilómetro. Nosotros tenemos varios tipos de caminos, uno, dos y tres. Tres tipos de camino, ¿correcto? Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a tener un tenor que básicamente ya está predefinido y predeterminado. Por ejemplo, esto es para caminos vecinales. Por ejemplo, hay tres tipologías de caminos, por ejemplo, para caminos vecinales. Yo tengo aquí, por decirte, la limpieza de calzada, allí, ya, limpieza de calzada, que está allí. El camino tipo 1B, que es el más barato, más económico. El camino tipo 2B es el intermedio, el moderado. Y el camino tipo 3B es más caro. O sea, son costos y tarifas diferenciadas por cada kilómetro de camino, ¿ya? Cada kilómetro se tiene que evaluar, va a tener un costo. ¿Qué tipo es? Yo no sé. Son solamente tres tipos. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3B. ¿Por qué B? Porque son caminos vecinales. Esto es un ejemplo, ¿eh? Estoy haciendo una casuística, ¿ya? Para hacer un tema de costo y presupuesto, ¿no? De un mantenimiento, por ejemplo, ¿no? De una vía. Entonces, limpieza de calzada, que lo tenemos allí, la limpieza de calzada, nosotros tenemos 400 metros por kilómetro, o sea, 0.40 kilómetros por cada kilómetro de vía o de carretera. Entonces, ahí tenemos ya 0.40 kilómetros por cada kilómetro de carretera. Entonces, tenemos ahí el tipo 1B, del tipo 2B, 0.70 kilómetros por cada kilómetro de carretera, ¿no? Quiere decir, ah, ya, ingeniero, entonces, colegas, ingenieros, participantes, o educandos, acá tenemos, mira, si yo tengo acá, fíjate, bacheo. Tengo 340 metros en una carretera de tipo 1B. Vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer un ejemplo. 50, yo tengo 50 kilómetros de una carretera, de un camino vecinal. Y yo sé que 20 kilómetros son del tipo 1B. ¿Qué tipo de camino es 1B? Eso tiene un costo. 15 kilómetros sé que es del. Vamos a ponernos 15, sino 18 kilómetros son del tipo 2B. Y 12 kilómetros son del tipo 3B. Ahí completan los 50 kilómetros. Te pregunto, ¿cuántos metros cuadrados de bacheo tiene esos 50 kilómetros? Esos 50 kilómetros. ¿Cuántos metros cuadrados de bacheo? Bacheo. Fíjate, totales. Bacheo sería más. Fíjate, para camino tipo 1B, luego 2B y luego 3B. Para camino tipo 1B, ¿qué hago? 20 kilómetros tiene tipo 1B, más 20 por. Fíjate el bacheo. Bacheo para caminos tipo 1B. ¿Ya? 20 kilómetros. Para caminos tipo 1B,
yo tengo 340 metros cuadrados por kilómetro. 340 metros cuadrados por kilómetro. En 2 kilómetros hablan 340 por 2, 680. En 3 kilómetros, 340 por 3. En 20 kilómetros, 340 por 20. 6.800, ¿qué cosa? Metros cuadrados. Para tipo 2B, 380 por... Aquí sería cuántos del tipo 2B, cuántos kilómetros hay del tipo 2B, 18. Para tipo 3B tengo, fíjate lo que tengo. Yo tengo acá, del tipo 3B bacheo, 460 metros cuadrados por kilómetro. Lo voy a multiplicar en cuántos kilómetros hay del tipo 3B, 12. Pregunta, ¿cuántos metros cuadrados tengo en el bacheo para esos 50 kilómetros? Tengo que sumar todo, sumo y digo, ¿no? Y digo, entonces la sumatoria sería pues todo esto, ¿no? 191.160 metros cuadrados. Metros cuadrados. 191.160 metros cuadrados. ¿Correcto? Entonces, ese va a ser el bacheo en 50 kilómetros. Aproximadamente estamos hablando esa cantidad entre más o menos 1, 2, 3, 4. ¿No? Más o menos el tenor o el promedio, ¿no? 19.160 metros cuadrados. ¿Correcto? Metros cuadrados. O sea, ¿qué quiere decir que estamos haciendo? Esto prácticamente, nosotros estamos haciendo 19.160 metros cuadrados. Eso va a ser mi metrado total, en este caso, para los 50 kilómetros. Yo no sé cuánto tiempo me dure para el mantenimiento que yo voy a hacer, de repente 8 meses, 9 meses, 10 meses, dependiendo. Pues yo sí sé que se hacen aquí, por ejemplo, ¿no? En el bacheo, en promedio, ¿no? Algo de 350 metros cuadrados por día. O sea, si yo voy a tener que hacer esto, ¿no? Ya voy a tener que hacer, mira, ¿cuánto es el rendimiento del bacheo? Acá me voy a rendimiento. 40 metros cuadrados por día. Y yo tengo que hacer 19.160. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuántos días? División. Eso entre 40. 479 días. Prácticamente es un año y tanto, ¿no? Un año prácticamente más 479 entre 365 días. Un año y tres meses más o menos. O sea, prácticamente yo voy a tener que hacer bacheo constante, ¿no? Bacheo constante. Y en este caso, el mantenimiento rutinario, ¿no? Me lo dio, en este caso, estos parámetros. Luego, incluso hay perfilado, ¿no? El perfilado te dice, para caminos tipo 1 son 1.000 metros cuadrados por día. Para caminos tipo 2 son 1.300 metros cuadrados por día. Para caminos tipo 3 es 1.500 metros cuadrados por día. De esta casuística es lo que yo te hablo, ¿no? De esta casuística. Los rendimientos. Otra cosa. Esto me va a servir para el costo directo. O sea, son cargas de trabajo o también llamados metrados. Estos son metrados. Tipo, o sea, acá yo lo voy a lograr diferenciar por cada tipología. Tipo 1, tipo 2 o tipo 3. ¿Correcto? Eso es me va a incidir en el costo parcial del costo directo. Y otra tablita que me dice los mantenimientos de caminos vecinales, me dicen rendimientos. Hay una tablita de rendimiento. Limpieza de calzada. Yo voy a tener que el rendimiento por día es 600 metros por día. 0.6 kilómetros por día. ¿Cuántos trabajadores van en una cuadrilla para hacer esa limpieza de calzada? Tres. Tres trabajadores para que realicen esa limpieza de calzada. Haciendo 600 metros por día. 0.6 kilómetros por día. Luego el bacheo. Estamos hablando de 40 metros cuadrados por día. Quiere decir, estamos hablando allí
Ahí estamos hablando de cuatro trabajadores, en este caso por cuadrilla. Si tú te vas al análisis de precio unidad, fíjate, cada una de estas partidas o actividades ya tienen un análisis de precio unitario. En este caso, ahí está, limpieza de calzada, kilómetro por día, el rendimiento y el número de cuadrillas. Nos vamos a análisis de precio unitario. Ya está. Hacemos nuestro análisis de precio unitario. Está. Cada uno. Usted estamos haciendo un APU, ¿no? Un análisis de precio unitario, limpieza de calzada, el código del mantenimiento rutinario 101, limpieza de calzada, la unidad se mide en kilómetros y el rendimiento dice 0.60 kilómetros por día. ¿Correcto? Ya está. Entonces, tú tienes ahí, fíjate, que limpieza de calzada tiene un rendimiento 0.6 kilómetros por día y trabajadores, que son 3 por cada cuadrilla. 3 trabajadores para 6.6 kilómetros por día. Entonces, lo que yo tengo que hacer, compararlos. Ah, rendimiento 0.6 kilómetros por día, correcto, y trabajadores. Ahí está. 3 peones o 3 obreros trabajadores por cada cuadrilla. Entonces, ¿qué hacemos? La cantidad, ¿qué cosa va a ser igual? Ya está en Excel, más sería esto por 8 entre el rendimiento, ¿no? El rendimiento que está acá. 40. Luego el que está aquí, más la participación del capataz o el jefe cuadrilla es 10%, ¿no? En lo que es limpieza de calzada, por 8 entre el rendimiento. Ya está. El precio unitario está de los trabajadores, en este caso los peones, vamos a suponer que gane 1.200 al mes entre 30, porque son mantenimientos, se supone que son para la gente netamente de la zona, la que más necesita, entre 8. Más o menos 5 soles la hora hombre, ¿no? De cada trabajador, de cada peón. El jefe cuadrilla, más o menos que gane más 1.800 entre 30, entre 8. 7 soles 50 la hora hombre, ¿no? Fíjate cuánto sale, más o menos, herramienta 5% de la mano de obra, cuánto nos sale el kilómetro, en este caso, el kilómetro de limpieza de calzada, 220 soles con 50 céntimos, ¿correcto? El bacheo, acá está el bacheo. Lo más importante es un bacheo y perfilado, en un mantenimiento de afirmado, ¿no? De vía afirmada. En un asfaltado, lógicamente, el tema de las sellado fisuras, grietas, sellado y parchado, ¿no? Ese es el fuerte en el pavimento flexible. En un pavimento rígido casi no existe mucho desgaste, ¿no? Más se gasta en mantenimiento es el pavimento asfáltico o flexible. Entonces, la consideración nos dice, ¿no? La consideración nos dice que tenemos que hacer lo siguiente, fíjate que acá, mira, jefe, igual, mira, para todos los tipos de camino, 1, 2 o 3, ya, yo tengo un rendimiento, 40 metros cuadrados por día, y la cantidad de trabajadores, ¿no? Entonces, ya está. Acá está el análisis de precio unitario, el bacheo, ahí está. ¿Cuánto tiene el bacheo según rendimiento? 40 metros cuadrados por día, 4 trabajadores por cuadrilla. Hay que respetar esta tabla, es la tabla de rendimiento. Y esa tabla de rendimiento lo saco de acá, lo calculo, ¿no? 40 metros cuadrados por día, ahí está, 4 trabajadores. Ahí está, estamos, 4 trabajadores y el tema de la, en este caso, el tema de la coordinación, ¿está respetándose? Sí, se está respetando. Estoy haciendo mi análisis de precio unitario, ahí. Yo tengo los materiales, transporte de material de cantera, ya está, transporte de agua, ¿no? Distancia igual a 1 kilómetro, en metros cúbicos, ¿ya? La mano de obra,
trabajadores, en este caso los obreros, jefe de cuadrilla, capataz, que incide el 20% ahora. Recuerda que el 10% era en limpieza de calzada. Y así el capataz tiene que distribuirse pues, en fracciones, ¿no? No quiere decir que un pedacito de capataz, un chatín, una persona bajita va a ser, no, sino que se distribuye, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué porcentaje de incidencia del capataz va a ser en tal actividad? Como puede ser alguna maquinaria también, ¿no? Medio rodillo, medio cargador, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, vamos a terminar ahí con bacheo, ¿no? El bacheo, jefe de cuadrilla o capataz, el 20% de incidencia, 0.2 en lo que es bacheo. Equipo y herramientas, ahí está, más o menos. Plancha compactadora, vibratoria, tipo plancha, ¿no? Ahí está. Entonces yo tengo aquí este parámetro, ¿no? Ahí está. ¿Qué digo? Fíjate, trabajadores 4, entonces yo digo, más 4 por, fíjate, más 4 por 8 entre el rendimiento. ¿Cuánto es el rendimiento? 40 metros cuadrados, ¿no? Entre 40. O sea, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo? Más, en este caso, 4 por 8 entre lo que está acá. 0.8, ¿correcto? Ya está. El jefe de cuadrilla es 0.2, la incidencia, pues no 0.2 por 8 entre 40, ¿no? Debería ser, ya está. Equipo y herramientas, aquí está. ¿Cuánto me va a sumar a mí en este caso? Fíjate, ya fíjate aquí. ¿No? Equipo y herramienta, compactador vibratoria tipo plancha 7 y herramientas, ¿no? 5% en este caso de la mano de obra, acá está. ¿No? Y acá, ¿cuánto es en este caso el tema de la compactadora vibradora tipo plancha, ¿no? Esta suma más o menos el tema de la cantidad, más 1 por 8 entre 40, ahí está, por el precio. Y ahí está, ¿no? Entonces, más o menos sumando ya, en promedio, este es 4 soles 30 de la mano de obra que está acá. 5%, 0.22, sumando todo, me sale 7 soles con 47 el bacheo para cada tipo de camino. 1, 2 o 3. Igual el perfilado. El perfilado. Por ejemplo, acá analizamos el perfilado. ¿Ya? De la superficie, sí. Yo tengo 3.000 metros cuadrados por día. O sea, yo avanzo haciendo un perfilado de 3.000 metros cuadrados por. Aquí lo vamos a llevar. Ya está. Entonces, yo tengo acá un perfilado, fíjate, de carretera. Ya te voy a enseñar el costo ahí. Perfilado de la superficie. Rendimientos. Ingeniero, ustedes dirán, pero esos rendimientos, ¿quién me lo da? Me lo da la expertise. ¿No? ¿Por qué? Porque hay diferentes renombrados autores de libros que más o menos también te copian y te dicen casi lo mismo, ¿no? El mismo rendimiento, ¿no? Perfilado de la superficie sin aporte de material, 3.000 metros cuadrados. Trabajadores, tengo 4 trabajadores con el rendimiento de 3.000 metros cuadrados por día. ¿Dónde está eso? Vamos a ver. Ya está. Ahí está, el perfilado de la superficie sin aporte de material, 3.000 metros cuadrados. Jefe de cuadrilla, me voy a la tarifa, me voy a las tarifas, actualización de tarifas. Y mira, todas las actividades de mantenimiento, ¿dónde está el perfilado de superficie de rodadura? 3.000 metros cuadrados por día con 4 trabajadores, ¿no? Por cada cuadrilla. Como era una sola cuadrilla, bien, deberían haber 4 solamente trabajadores. Entonces ahí está, ya, ahí está. Jefe cuadrilla, aquí trabajadores 4, ¿ya? La cantidad es 4 por 8 entre 3.000. Lo que está acá, jefe cuadrilla, la incidencia es poquísima, 0.20 por 8 entre, en este caso, 3.000. Acá se viene lo fuerte, ¿no? Digamos, moto, niveladora, rodillo y herramientas. Mira, estamos hablando solamente de un mantenimiento, en este caso, de vías vecinales de rutinario, ¿no? De rutina.
Yo digo, compro igualito, ¿no? Más eso de ahí, más la cantidad de cuadrilla por 8 entre el rendimiento, me sale esto de acá. Y el precio, 220 soles me cobran, la han cotizado la motoniveladora, el rodillo liso rodillo vibratorio autopropulsado 125, más IGB, herramientas manuales 6% en este caso, ¿ya? De repente acá es 5%, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo acá, ¿no? 4, aquí 4%, aquí, ¿por qué no puedo ser 5? Yo creo que puedo ser 5, ¿no? 5% de la mano de obra. El costo de la mano de obra en este caso, aquí está, ¿no? Entonces, ya se tiene la multiplicación parcial, ¿no? Cantidad por precio, igual cantidad por precio en todo lo que nos salga. Entonces, todo ahí, básicamente ha tenido una repercusión porque he cortado esa parte final, ¿no? Esa parte. Entonces, teniendo esa consideración, ya nos vamos a los costos. ¿Cuáles son los costos y presupuestos? Acá está. Por decirte, ¿no? Yo tengo en mantenimiento, en afirmado, vamos a poner un afirmado, una vía firmada, conservación de calzada. Y pieza de calzada, ya hemos estado viendo, y acá están las cargas de trabajo, los metrados. Para tipo 1B, 0.40 o 400 metros por un kilómetro, en este caso, de carretera. 700 metros de limpieza de calzada en cada kilómetro. Y del tipo 3B, un kilómetro en todo lo que es ese kilómetro. Entonces, el precio unitario, en este caso, me sale el análisis de precio unitario en este caso, análisis, aquí está, análisis, acá está. Entonces tenemos ahí 220, que básicamente es la limpieza de calzada. ¿Cuánto es el monto de la limpieza de calzada? 220. 220 con 50. ¿Correcto? 220 con 50. Y ya está. Y ahí está. Está 220,50, ¿ya? 220,50. Ahí está, eso es. 220,50. Y el costo parcial. ¿Cuánto es el costo parcial? ¿Qué hacemos? El precio unitario por cuánto es. A ver, acá yo tengo en este ejemplo, ¿ya? Yo en este ejemplo tengo lo que sí me faltó es indicarte, tiene una longitud de. Se tiene una longitud de 17.184 kilómetros. En este caso, todos son del tipo 1B. Entonces, ¿cuánto sería el costo? En este caso, ¿cuánto sería el costo? No. En este caso, tú tienes ahí. El costo, fácil, pues, fácil. ¿Qué es lo que hacemos? El precio unitario por, en este caso, si todos los 17 kilómetros son del tipo 1B, se multiplicamos, ¿qué hacemos? El precio unitario por el metrado. Pero ese es por kilómetro. Ahora, si yo lo quiero hacer, ya pues sería básicamente, eso que está ahí por 17.184, por la longitud. Y ahí tengo mi costo total, ¿no? Por rubro, ¿no? Costo total por rubro, etcétera. Igual en el bacheo, igualito, ¿no? En el bacheo, tengo ahí, aquí está 1B para 2B y para 3B. En este caso, me sale 1B solamente, ya, me sale en ese contexto, ¿no? El precio unitario por. Aquí está el tema de el costo del metrado de la carga 1B, ¿no? Ahí está. Y lógicamente ahí está. Ese por kilómetro, por los 17 kilómetros, ahí está, ¿no?
Esto también se lo voy a alcanzar, por si acaso. Bien, algunas consideraciones ya que vamos cerrando y afinando. Los índices de precio al consumidor, el aporte de la mano de obra, el número de obreros por 8 horas entre el rendimiento, ¿no? Precio del material puesto en obra, el flete y una distancia virtual que también rápidamente se calcula. Existe un factor de aseguramiento de esa distancia virtual que más o menos es 1.4 para que se venga descargado la maquinaria, ¿no? Aporte mecánico. Costo de mano de obra también nos ha ayudado bastante el fondo de vivienda y el no se ve la Capeco, ¿no? Cámara Peruana de la Construcción. Ahí está, ejemplos. Bien, estimados, una vez más agradecido por esta oportunidad, ¿ya? Por esta oportunidad que nos da a los profesionales de un poquito, con lo humilde o poco que tengamos, tratar de dar conocimiento. Bien, muchas gracias con todos. Vamos a ver si, no sé si hubiera alguna consulta para poder encaminar y poder cerrar con el curso el día de hoy. Muchas gracias. Bien, ya, muchas gracias. Entonces, la invitación a los participantes, estamos en la ronda de preguntas para que puedan ingresar, ¿no? Ingresen sus preguntas, comentarios. Vamos a habilitar precisamente el chat. Aquí los que están conectados vía Zoom y también los que están conectados vía el Facebook de Encap, ¿no? Para que puedan participar realizando sus preguntas, comentarios sobre el desarrollo del curso. ¿Ya? Aprovechamos mientras ustedes ingresan sus preguntas, algunos comentarios que puedan tener respecto al curso. Aquí está justamente la metodología el día de hoy, estimados amigos. Vamos a realizar el sorteo para la certificación y justamente los materiales también que nos comenta el ingeniero Jan, ¿no? A través de un formulario, ¿ya? En este caso, vamos a tener, bueno, esto se va a realizar en la parte final, pero desde ya les adelanto, ¿ok? ¿Cuál es la metodología? Vamos a tener a un ganador, el cual va a tener la certificación de manera gratuita, los materiales, el video también, y los dos ganadores con medias becas. Para ello, tienen que participar ingresando sus datos en el formulario. Este formulario, este enlace, aquí está justamente, les voy a compartir dónde está el formulario. Algunos ya están ingresando sus datos. A ver, por aquí. Se va a compartir ese enlace en el chat, aquí en Zoom y también en el chat para los que están conectados vía Facebook. Aquí está, ya el curso, tienen que ingresar estos datos, su nombre completo en mayúscula, correo electrónico, número de celular, ciudad y qué otros cursos les interesan para las próximas transmisiones. Aquí justamente ya vemos que ya están ingresando sus datos. Entonces, finalizando, ingresamos al sorteo. Ya en vivo vamos a recopilar los datos y en vivo realizamos el sorteo. Así que este enlace, a ver, aquí está, vamos a compartir justamente por el chat aquí en Zoom para que puedan participar. Ya en breve ingresamos a la ronda de preguntas. A ver, y compartimos también los que están conectados vía el Facebook de Encap, ¿no? Para que ustedes puedan participar, obviamente del sorteo es opcional, ya ahí está. Les comparto para los que están vía Facebook, donde está el enlace. Justamente ahí acaba de, ahí está, en el chat, ya en el chat de la transmisión en vivo está el enlace del formulario para que ustedes puedan participar. Siguen ingresando sus datos y luego realizamos el sorteo, ¿ok? Bien, vamos a ingresar precisamente a ronda de preguntas, ¿no? Porque creo que ya han estado compartiendo información. A ver, vamos a ver. Perfecto. A ver, de Elba Arevalo dice una consulta. ¿El costo se debe realizar sí o sí por cada kilómetro o puede ser para más kilómetros? Menciona Elba Arevalo. Bien, el costo que se realiza se analiza por kilómetro, ¿ya? Por kilómetro, pero al final, si tú tienes, como yo lo decía, 10 kilómetros del tipo 1, 2 kilómetros del tipo 2, tú vas a multiplicar el costo de los 10 kilómetros con su correspondiente tipo 1. Hay un monto para ese tipo, un monto X y un monto Y para los 2 kilómetros de ese tipo 2, ¿no? Tipo 1 es X el monto. Multiplicas por la cantidad de longitud, por ejemplo, 20 kilómetros, 20 por X. Y el monto Y,
el monto Y también se multiplica por el, en este caso, por el tipo 2, ¿no? El análisis es por kilómetro y se realiza kilómetro, en este caso, diferenciado por cada tipo de camino. Tipo 1, tipo 2 o tipo 3, ¿correcto? Genial, gracias, Ian. Por aquí va a haber la pregunta de Nilo Antonio Melgar, dice, ¿cómo saco las cantidades de recurso material? Ya, el recurso material, ya, básicamente, tú tienes que tener una dosificación, por decir, de, por metro cúbico, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, se me ocurre, concreto, 4 metros cúbicos por día, un rendimiento, ¿no? Básico. Por ejemplo, el litro de agua, por ejemplo, 12 litros o 15 litros de agua diarios, ¿no? Sabiendo que 1000 metros cúbicos es un litro, ¿no? Perdón, 1 litro, 1000 litros es 1 metro cúbico de agua, por ejemplo, agua para riego. Es de acuerdo a la tasa y la dosificación, en este caso, para el tema de asfalto, por ejemplo, RC250, tienes tasa, ¿no? Por ejemplo, para eso tienes que saber un poquito de conversiones, tienes que tener, por ejemplo, un galón tiene casi 4 litros, 3.85 litros, ¿no? ¿Correcto? Genial, Jan, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta, a ver si puedes ingresar también al chat, Jan, aquí en Zoom. A ver. De Aldo Greco. Unión K. Herrera, dice la pregunta de Aldo. A ver, dice. Buenas noches. En el caso de mantenimiento, en el caso de mano de obra, ¿cómo debe considerarse el BUC, alimentación y transporte, ya, en caso de obras que permanecen en un campamento, ¿no? Y se tienen en gastos generales alimentación y movilización, ¿debe descontarse dichos beneficios en las horas hombre y planilla de pago? Ya, mira, ahí lo que nosotros, para mano de obra, ya, la alimentación y transporte, nosotros, por ejemplo, el personal permanece en campamento, ¿no? Por ejemplo, y ahí nosotros pagamos gastos generales, alimentación y movilización, ¿no? En los gastos generales, alimentación y movilización, ¿ya? Debe descontarse, o sea, a ver, nosotros se supone que en los gastos generales pagamos todo eso, ¿no? Alimentación, estadía, cuartos, alquileres, pero, si a veces, en caso de mano de obra, alimentación y transporte, se entiende que cubre la alimentación, ¿no? Y la movilidad, ¿no? En obra, porque eso no va a sacar el trabajador de su bolsillo y pagar para el transporte, ¿no? En campo, me estamos refiriendo en carretera, hay una movilidad que lo lleva el personal, si estamos hablando de campo, ¿no? Pero si estamos hablando de una zona urbana, pues vas a un trabajo de oficina, tú tienes que gastar de lo tuyo. Si es una carretera, trabajo de carreteras, nosotros, acá la pregunta es si se tienen los gastos generales, alimentación y movilización, ¿debe descontarse dichos beneficios en la hora hombre y planilla de pago? No, a ver, la hora hombre, solamente tú le pagas el líquido, ¿ya? Tú le pagas el líquido, ¿por qué? Porque tú estás pagando ahí, ten cuidado, estás pagando el costo directo. Otra cosa es el costo indirecto. Los gastos generales es parte del costo indirecto, ¿no? Alquileres, alquiler de cuartos, comida, alimentación, transporte, todo eso es costo indirecto. El costo directo pagas tú la hora hombre, no tiene nada que ver, es muy aparte, muy independiente. No vas a tener que descontar, eso se entiende que lo paga la empresa, la entidad, o en este caso la entidad pública, si es su administración directa. A ti yo te contrato, a ti trabajador, para yo pagarte el costo directo, tu producción. El resto yo te lo pago en los gastos generales, ¿no? Ahora, para el pago de la planilla en su PDT, lógicamente ahí en el, ¿cómo se llama? Tú vas a pagar los seguros, el SSTR, el PDT, todo como si fuera una planilla única, normal, el jornal básico del trabajador, ¿correcto? Genial, ya, muchas gracias.
Unas preguntas más, a ver, en la parte final. Dice, a ver, de Cristian Pérez, en gastos generales el tributo a Sencico, dice, ¿es normado y cómo se calcula? Ya, el gasto a Sencico, el gasto general, nosotros tenemos el 2%, ¿no? Esto sí es normado, ya, para obras, ya, que tienen con Afobiser, ¿no? También tienes también leyes sociales, la ley de bonificación por el régimen de construcción civil, ¿no? El Capeco es la Cámara Peruana de la Construcción y todas aquellas empresas que hacen o realizan obras o ejecutan obras están destinadas siempre a pagar el 2%, en este caso de los gastos, el tributo al Sencico, ya dentro del gasto general para poder contribuir con justamente con la construcción. Digamos que se formó una élite que se llama la Cámara Peruana de la Construcción y la industria de la construcción sigue justamente por este patronato, ¿no? Que es realmente que sirve para seguir innovando, seguir culturizando a la misma industria y seguir normando, ¿no? Son normas que van a la vanguardia de la construcción en el Perú, ¿no? Genial, muchas gracias ya. Bien, estamos ya en la parte final. Gracias a todos los que están participando aquí en Zoom y también los que están vía Facebook, ¿no? De igual manera también ya todos se están apuntando también para el sorteo, ¿no? Ahí está desde Guayaquil, Chimbote, Juliaca, Bolivia, Puno, Satipo, Abancay, etcétera. A ver, vamos con una pregunta más de Luis Paredes, ya para ir terminando y luego pasar al sorteo en vivo para obtener la certificación del curso del día de hoy. A ver, Luis Paredes menciona, para realizar el bacheo en mantenimiento rutinario, en algunos casos se requiere zarandear, dice, ¿no? El material y realizar la mezcla entre canteras para conseguir el IP, ¿no? En el presente, ¿se tendría que considerarlo como una subpartida? ¿No? ¿Es un comentario, una pregunta? A ver, material chancado o el material zarandeado, ¿ya? Tú tendrías, claro, si tienes la partida bacheo y quieres hacer un detalle más específico del material chancado, tú tendrías que crearlo como una subpartida, ¿no? ¿Por cuánto te cuesta el material metro cúbico de material granular o afirmado chancado, ¿no? Por decirte, ¿no? El material zarandeado, una cosa es material zarandeado y otra cosa es material chancado. El chancado te va a costar más caro, ¿no? Pero si hablamos de un bacheo tamaño máximo nominal, por ejemplo, de material granular de cantera, es 2 pulgadas, ¿no? Pero si hablamos de un material más grande, con bolonería más grande, por ejemplo, un terraplén, un relleno, ¿no? O de repente un material de gravilla, también hay que tener en consideración que se puede crear una subpartida y esa subpartida hace su análisis de precio unitario y de frente ese costo nos va a servir en la partida de bacheo, ¿no? Bien. Muchas gracias, Jan. Hemos llegado entonces a la parte final del curso el día de hoy, también con las preguntas. Gracias a todos ustedes por participar y ya ingresamos al sorteo. Estimado Jan, ¿alguna recomendación, algún comentario final? Bien, básicamente el seguir actualizándose, el seguir formando y capacitando a través de estos cursos, tal como lo hace en CAP. Y bueno, a través de esta ventana de desarrollo virtual que nos permite actualizar y llegar bueno, no solamente a nivel nacional, sino internacional, por lo que veo, y siempre poder difundir conocimiento y actualización a través de estos cursos que benefician y logran una gran performance en todos los educandos y profesionales a nivel de ingeniería vial del país. Un agradecimiento una vez más a INCAP y a SCAE por esta alianza y poder difundir conocimiento y poderme invitar en esta oportunidad, en este curso, que espero haya sido de beneficio y provechoso para todos los colegas y participantes. Muchas gracias. Agradezco la invitación y muy buenas noches con todos. Hasta una próxima oportunidad. Muy agradecido. El próximo lunes, Jan, los invitamos también, ¿no? Justo aquí estaba revisando el calendario. Tenemos también el curso de hidráulica, fluvial, defensas ribereñas y gaviones, también nuevamente con el ingeniero Jean-Pierre Moscoso para seguir con el conocimiento de estos cursos tan importantes. Gracias, Jan. Nos reencontramos el próximo lunes. Muy amable. Estamos ahí, de todas maneras. Muchas gracias.
Gracias. Bien, amigos, ahora sí vamos a ingresar al sorteo para obtener la certificación, ¿ya? Entonces les vamos a indicar nuevamente el procedimiento, cuáles son los pasos, los que están participando. Así que aquí tenemos justamente el formulario. Vamos a mostrar por la ventana para que ustedes vean los que están conectados vía Facebook y también vía Zoom. Aquí pueden ustedes ver, ¿no? Y ya 58 personas ya ingresaron sus datos, ¿no? Es muy importante. El enlace, estimados amigos, se les ha enviado a través del chat aquí en Zoom y también los que están conectados vía Facebook está fijado en la parte de comentarios de esa transmisión en vivo, ¿ya? Y simplemente tienen que darle clic y les va a mostrar pues este formulario donde deben de ingresar. Aquí está, ¿no? Bien clarito. Uno, ingresa tu nombre completo en mayúscula de preferencia, tu correo electrónico, número de celular, la ciudad donde radicas, donde estás. Y cinco, ¿no? ¿Qué otros cursos te interesan para las próximas transmisiones en vivo que vamos a seguir realizando, ¿no? ¿Ya? Entonces, en breve ingresamos al sorteo. Ahí nos mandan saludos desde México, dice, ¿no? Rodolfo Cabrera, genial. Rodolfo, saludos para nuestros amigos de México también. Bien, entonces, en unos 20 segundos, ¿les parece? 20 segundos ingresamos al sorteo. Vamos a descargar aquí los datos y luego los vamos a pegar en esta página para que nos puedan mostrar a los tres ganadores. ¿Ya? ¿Qué consiste? A ver, vamos a mostrar, aquí está. Vamos a tener a tres personas, tres ganadores. El primer ganador se va a llevar es decir, la beca completa, quiere decir el certificado, más los materiales y el video también grabado totalmente gratis. ¿Ya? Aquí el número uno. La persona número 2 y el número 3 obtendrán la media beca. Quiere decir, sobre la certificación digital o el físico que ustedes elijan, es decir, tienen que contactarse a través del WhatsApp, ¿ya? Les van a hacer el descuento del 50% sobre la modalidad que elija, si es digital o físico, ¿no? Cada uno tiene un precio distinto, así que sobre ello tienes ya el 50% para el ganador número 2 y el ganador número 3. Ya ahí está, clarito las indicaciones. Y bueno, los que no salgan sorteados, no se preocupen, ahí tenemos el número de WhatsApp también para que ustedes se comuniquen y puedan certificarse, ¿no? En el curso del día de hoy, costos y presupuestos en carreteras. Costos, aquí está, costos y presupuestos en carreteras con el ingeniero Jean-Pierre Moscoso, ¿ya? Entonces, en breve ingresamos al sorteo en vivo. Mientras ustedes van terminando, aquí está el formulario y van dejando sus datos, mientras terminan de ingresar, los invitamos también en breve, en unos minutos después del sorteo, vamos a cerrar la transmisión y aperturar una nueva transmisión con el siguiente curso de Prevencionista Soma. Prevencionista Soma, ahí está con el ingeniero Yancy, ¿ya? El curso inicia a las 9. Muy importante, los que están en el grupo, los grupos de WhatsApp, como ustedes pueden apreciar aquí en cada banner que se publica en el Facebook, en la descripción aquí en la parte derecha, ¿no? En el texto que ustedes pueden apreciar ingresando al Facebook, están los enlaces directos para que te agregues a los grupos de WhatsApp. ¿Ya? ¿Esto para qué? Porque por ahí lanzamos o enviamos los enlaces directos al Zoom para que tengas ese acceso privilegiado. Además, también el día de hoy, la tarde, se ha estado enviando convocatorias de trabajo respecto al tema de prevencionista. Hay empresas que nos envían, ¿no?, al correo, ¿no?, requiriendo personal, personas que estén capacitadas y certificadas. Ahí nos envían sus requerimientos. Y lo que hacemos es trasladar esos requerimientos principalmente a los que están en los grupos de WhatsApp. Por eso es importante que te agregues. Por ahí solo lanzamos los cursos, la programación, los accesos y también estas convocatorias que te van a beneficiar. Entonces puedes encontrar esos accesos donde en cada banner, ¿no?, está asociado a un grupo distinto. ¿Ya? Tienes esos beneficios también. Bien, amigos, entonces, a ver, vamos a pasar al sorteo un momento. Ahí está, ya, los datos. Vamos a ingresar en breve, mientras hacemos una pequeña configuración. 60 personas ya ingresaron sus datos. Entonces vamos a cerrar hasta aquí los datos, ¿ya? Entonces, para poder descargar y realizar el sorteo en vivo. A ver, muy atentos a los que están conectados, por favor. Voy a elegir, vamos a hacer una prueba aquí. Y vamos a tener a tres afortunados ganadores. Ok, tres afortunados ganadores. Ahí está, perfecto. Está funcionando de manera correcta
el sistema, ¿no? Para evitar a veces cosas que puedan suceder en vivo. Bien, amigos, a ver, a ver, a ver. Antes de ello, también para los amigos de gestión pública, mañana también tenemos más cursos, ¿no? Más conocimiento. Recuerden que el conocimiento es poder. Mientras más información tengas, vas a poder desempeñarte mejor y si te especializas, pues el mercado siempre va a tener las puertas abiertas para ti. Ahí tenemos la página web en cap.edu.pe y un curso también para el día de mañana, gestión municipal y regional, ¿no? Ya se viene las elecciones, el cambio de gobierno, así que ahí tienes la información completa para que también estés con los documentos listos en las próximas convocatorias que se estarán aperturando, ¿ya? Bien, vamos ahora sí al sorteo. A ver, aquí está, ya los datos, vamos a copiar rapidito los datos, ¿ok? De todas las personas que han ingresado sus datos, ya, ahí está. Vamos a copiar sobre todos los nombres, control C y nos vamos aquí, a esta página, ¿ya? Vamos a ver, ¿dónde está? A realizar el sorteo. Vamos aquí. Vamos aquí para realizar el sorteo en vivo. Bien, ingresamos aquí. Ahí están todos los que han dejado sus datos, ya hasta el momento. Y vamos a ingresar tres premios, ¿correcto? Habíamos mencionado el ganador número uno, se lleva la beca completa. El ganador número dos y tres se lleva la media beca, ¿correcto? Entonces, vamos a la opción sortear. Ahí está. Y tenemos los tres datos. Ahí está, puesto uno, puesto dos y puesto tres. A ver, comenten, por favor, los que salieron ganadores presente en este, en los comentarios, si es que están en Zoom o están a través del Facebook. Ya, ahí está. Mientras por aquí copiamos los datos de los tres ganadores. Los ganadores, por favor, tomen nota de la pantalla que estamos mostrando para que de esta manera se comuniquen a través del WhatsApp, a ver un momento, y luego puedan reclamar, ¿no? Puedan indicarnos que ustedes han salido los ganadores, luego el equipo va a validar sus datos y mañana pues se les va a enviar la información, ¿ya? Así que vamos a compartir con ustedes a los ganadores. Aquí está, parece que, a ver, ¿quién está por el chat? Jesús. Jesús, asumo que eres Walter Jesús, ¿no? Walter Jesús Vargas Cárdenas. Si es así, correcto, ahí está, nos menciona Jesús, felicitaciones, tienes la media beca, como te mencionó Jesús, comunícate a través del WhatsApp, te van a brindar los precios de la certificación digital o el físico, ¿no? El cual viene con todos los materiales, y vas a tener automáticamente el 50% de descuento en cualquiera de las dos opciones, ¿ya? Ahí está, felicitaciones. Barreto Tarazona Jimmy fue el afortunado ganador, el cual tiene absolutamente la beca completa, todo gratis. ¿Okay? Muchas gracias, estimados amigos, por participar. Y en breve iniciamos el siguiente curso de prevencionista SOMA. De igual manera, en la parte final estaremos habilitando un nuevo formulario para que ustedes puedan participar también sobre el sorteo, ¿no? Para la certificación. Ya dejamos aquí, cerramos la transmisión y en breve aperturamos una nueva transmisión. Y nuevamente, para los que no salieron, pues no se preocupen, ahí está el número de WhatsApp, 951-428884, es el número a donde deben de comunicarse, ¿no? A través del WhatsApp, y les van a brindar los detalles como medios de pago, ¿no? Están habilitadas las transferencias, está habilitada la certificación digital, el físico también. Para los de Perú, para los que están en otros países, obviamente el certificado digital, ¿no? Y tienen los medios de pago como PayPal o Western Union. Y respondiendo rápidamente, ¿cómo es el proceso, cómo es el tema de la certificación? Les adelanto que en el certificado sale los convenios nacionales e internacionales, eso le da mayor peso a tu documento, ¿ya? Bien, el sorteo, Juan Carlos, es para todas las personas que ingresaron justamente al formulario que acabamos de habilitar, ¿no? Ese ha sido el procedimiento. Ya para el siguiente curso vamos a volver a habilitar un nuevo formulario, entonces puedes participar también ahí para que puedas ingresar tus datos. Gracias, amigos, por participar y cerramos aquí la transmisión y en breve iniciamos con el siguiente curso de prevencionista SOMA. Gracias.